Pues un mensaje, Ciro. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, está dando un mensaje y a ver si le entendemos bien, Ciro, porque dice Chihuahua en alerta, restricción de movilidad. Y no entiendo bien si esto significa una especie de toque de queda, que esto siempre ha sido como un tema vedado en México, ¿no? Pero dice con claridad, restricción de movilidad a todas las actividades, a todas las actividades en el estado de Chihuahua. De lunes a jueves, entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Y a partir del viernes, desde las 7 de la mañana, desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del lunes siguiente, Ciro. Insisto, de lunes a jueves, a las 7 paran todas las actividades y reinician a las 6 de la mañana. Viernes, a partir de este viernes, terminan las actividades todas, ¿eh? A las 7. Restricción de movilidad, 7 de la noche del viernes y reinician a las 6 de la mañana de lunes. A ver, pues, vayamos a Chihuahua, preguntémosle al gobierno de Chihuahua. Porque así se está interpretando ya en los medios locales. Preguntémosle al secretario de salud o al de gobierno, o si se puede al propio gobernador, de qué se trata. Pues sí. ¿No? Si nos están escuchando en Chihuahua, a ver con quién podemos hablar para que nos expliquen bien qué es esto de Chihuahua. Chihuahuólogo, a ver, venga un chihuahuólogo porque tiene aquí por ascendencia Marco. Familiar. El día de ayer en Ciudad Juárez, varios centros comerciales registraron lo que llaman compras de pánico, que fueron larguísimas filas. ¿Fue por filas, esta advertencia? Justamente por esta advertencia de que a las 7 de la noche se iban a terminar prácticamente todas las actividades, sobre todo las no esenciales. ¿A qué se debe esto? Pues a que ni casi no hay hospitales, sino es que ya no hay hospitales en Chihuahua. Conocemos muy cerca el caso de un hombre mayor que vive muy cerca de la frontera con Nuevo México, todavía en territorio de Chihuahua. Lo llevaron a la capital, lo llevaron a Ciudad Juárez y acabó ya internado en un hospital del Seguro Social en el nuevo Casas Grandes, porque es muy complicado atender desde la estructura hospitalaria enfermos de COVID en el estado en este momento. Híjole. Entonces, 7 de la noche. O sea, sí, efectivamente. Sí, es serio. Bueno, pues ahorita, como sea, vamos a estar día Chihuahua, como sea, para redondear esta información. Está corriendo la transmisión del. Como quiera, se hace muchísimo frío. Hoy hace muchísimo frío. Y aquí en el estudio. Y aquí en el estudio, peor. Está en vivo la transmisión, Ciro. Está en vivo este anuncio que está haciendo el gobernador y todo el equipo de trabajo del gobernador Corral, allá en Chihuahua. Ahí estamos viendo la señal ahora. Pero pues sí, comenzamos a revisar los medios locales. Ahora, dígame, Marco, si tú ubicas al funcionario que está hablando. Pero ya el diario de Chihuahua lo dice tal cual, Ciro. Suspende Corral toda actividad comercial sábados y domingos, medida entrará en vigor a partir de mañana, se mantendrá por lo menos los próximos dos fines de semana. ¿Quién es? Se suspende todo después de las 7 de la noche. Todo después de las 7 de la noche, de viernes hasta el lunes y cada noche hasta el viernes. Por ejemplo, hoy que es miércoles, se suspende a las 7, se reinicia mañana jueves a las 6 de la mañana, luego la noche del día jueves hasta la mañana de viernes y la noche de viernes hasta la mañana de lunes. ¿No? Bueno, escuchemos. Operativamente al 100%. Adicional a eso, el Hospital Central está incrementando su capacidad en 26 camas, 8 ya las arrancamos. Es Eduardo Fernández, el secretario de Salud del gobierno de Chihuahua. El Hospital General de Juárez, un incremento de 23 camas. El Hospital de Parral, 12 camas más de terapia intensiva. Y el Hospital de Camargo, 4 camas adicionales. Por su parte, el ISSSTE está en próximos días abriendo su nueva clínica en Delicias, que tendrá capacidad para 60 camas, y el Instituto Mexicano del Seguro Social va a incrementar su capacidad alrededor de 125 camas adicionales en el estado. Todo esto nos da un total de alrededor, aunque tengo el dato exacto, porque insisto, no se trata nomás de poner las camas, esto implica un esfuerzo no solo de recurso material, camas y equipamiento, sino de recurso humano, que es con lo que estamos batallando. Los tres instituciones de salud estamos yendo a un mercado en el que no hay el número suficiente de enfermeras, de camilleros y de especialistas, sobre todo, que puedan tratar esta enfermedad. Entonces, por esto, por esta situación, les decía que hay dos formas de resolver este problema. Uno, ya lo está haciendo el gobierno, tanto federal como estatal, incrementar el número de camas, pero número dos, tenemos que bajar el nivel de contagio. Si no bajamos el nivel de contagio, no hay forma de crecer el número de camas a la velocidad, a esta velocidad que está creciendo la enfermedad. Muestra una, para tú, el auditorio que nos escucha en radio, una gráfica, Ciro, donde se dispara
por más del, pues del 100%, 150% quizá, de los últimos contagios que tienen medidos, por lo que entiendo bien, Marco, semana tras semana, ¿no? Exactamente. Es decir, tuvo una explosión Chihuahua, que de por sí ya había advertido el gobernador Corral desde la semana pasada que traen sus problemas. Entonces, por más del 150% crecieron los contagios, no hay manera de que, si esas personas llegan a requerir atención médica, específicamente una cama de hospital, pues puedan llegar a tenerlo, ¿no? Explicación que hace el secretario de Salud, Eduardo Fernández, de Chihuahua. Chihuahua reporta la mayor ocupación hospitalaria del país, con 88% de sus camas generales ocupadas y 69% de aquellas en unidad de cuidados intensivos, que son las que requieren ventiladores. Y esto, como bien dices, ha sido una explosión de horas. Desde el fin de semana pasado, Chihuahua ya tenía grandes problemas. Hablamos con Armando Cavada, presidente municipal de Ciudad Juárez. Desde entonces, él todavía en el hospital, desde entonces ya se tomaban medidas delicadas, pues ahora se ha incrementado y se ha reducido mucho más la movilidad, no solamente en esa ciudad fronteriza, sino en todo el estado. Bueno, pues vamos a tener que aguantar un poco, poder hablar con algún funcionario, porque todos están ahí.